Nunca me he tapado la cara, nunca me he escondido, siempre he arriesgado y siempre he intentado ser valiente y coherente. Y por eso, precisamente, por todo lo que he hecho y lo que he sido, lo que vosotros, los que mis compañeros conocen de mí y saben de mí, la primera decisión que he tomado y la he comunicado a la Ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que, precisamente, por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo. Sea justo o sea injusto, es lo responsable. Creo que es momento de ceder el testigo no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos 4 años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso y que pueda hacerlo como yo lo he hecho estos 4 años, que sirva a España desde el honor y el orgullo que representa. Y la tercera decisión es que dejo la política. Dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política. Pero permitidme que siga mi camino. Permitidme que ahora me dedique y sirva a aquellos que más quiero. Que me dedique a mi familia. Os dije que quería ser el presidente de las familias. Está claro que no lo voy a ser. Pero sí voy a ser, por lo menos, mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor amigo. Que es lo que creo que se merece.